¡Hola, mis DIYers! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo otro vídeo de estos que me habéis pedido muchísimo, uno de recetas de café que visteis hace unas semanas por Insta Stories, que estaba en un taller de café aprendiendo a hacer cafés bonitos y ricos y me estaba saliendo todo al revés, pero ya me conocéis, es que tengo como muy poca tolerancia contra las cosas que me salen mal al principio, siempre insisto hasta que me salen bien y he estado practicando bastante para poder traeros recetas súper ricas de café originales y sobre todo con un punto Tumblr instagramico así chulo, si queréis sorprender a alguien que venga a casa un día. Espero que os guste mucho, vamos a empezar. Por cierto, antes de empezar con el vídeo, quería deciros una cosita, y es que además de en Instagram, que si no me seguís en Instagram todavía a estas alturas de la vida, os dejo mi nombre por aquí, también podéis seguir mis looks en 21 Buttons, que es una aplicación de moda donde se suben todas mis fotos de Instagram, pero con la diferencia de que podéis pinchar en las prendas que os gusta e ir directamente al link de compra de esa prenda. Bueno, creo que es la red social donde más seguidores tengo después de YouTube, 711.000, que es una barbaridad. Y bueno, a ver si llegamos al millón. Os dejo debajo en la cajita de información el link de descarga de la aplicación por si no la tenéis y el link de mi perfil para que podamos llegar todos juntos a un millón de DIYers en 21 Buttons y en YouTube. Ojalá algún día. Y nada, empezamos ya con el vídeo. Vamos con el primero, que es un clásico y es un latte por pisos, es decir, un café en el que en una taza de cristal se diferencian las capas de ingredientes del café y no es del todo fácil porque muchas veces al servir la leche se te mezcla todo y no queda bonito, así que bueno, he estado ensayando bastante y al final he conseguido dar con el truco para que quede perfecto. Vamos allá. Vamos a empezar con una base de caramelo líquido y después vamos a añadir leche con espuma, que vamos a hacer con un aparatito como este, un batidor de leche, que simplemente lo que tenemos que hacer es moverlo hacia arriba y hacia abajo, despacio, porque si no se hacen burbujas demasiado grandes y eso no nos interesa. Le damos unos golpes de esta manera contra la mesa para romper las burbujas más grandes y ya veis arriba cómo queda la espuma densa, la vamos a echar poquito a poco. Y ahora, el truco para que no se mezclen los colores es echar el café desde el centro de la espuma con un chorrito muy pequeño en una jarra y así veis cómo se van dividiendo las capas. Lo dejamos reposar un rato y así es como queda nuestro latte por pisos con caramelo. Opcionalmente podemos ponerle un poquito más de caramelo arriba en la espuma para decorar. Yo voy a hacer una especie de espiral, aunque este no es el bote más adecuado para hacer formas, pero bueno, más o menos me ha quedado así. Y con un palillo, limpiándolo cada vez que lo metemos dentro de la espuma, vamos a ir dibujando estas formas del centro hacia afuera y luego de fuera hacia el centro. Una de las tendencias de café que he visto más últimamente, no sé si la culpa la tiene Starbucks, la tiene Pinterest o Tumblr o quien sea, es la del matcha latte. Es una fusión del té matcha con su verde intenso con café, en una fusión con hielo que no se llegan a mezclar los dos colores y que queda muy chulo y además está súper rico si sois fans del té matcha. Empezamos por preparar el matcha siguiendo las instrucciones que nos vengan en el bote, aunque normalmente suele ser así. Simplemente hay que poner una cucharadita en el fondo de un bol, añadir el agua caliente y batir con un batidor de estos hasta que salga una especie de espumita y no queden grumos. Vamos a poner un vaso con bastante hielo y el matcha en el fondo. Añadimos leche con espuma que hemos hecho exactamente igual que en el latte de antes con un batidor. Y vamos allá con el café. Podéis utilizar café de vuestra cafetera, café soluble, lo que prefiráis. Estoy utilizando en este caso café soluble. Con uno de mis favoritos, pero os pido disculpas de antemano porque ni es light, ni es sin azúcar, ni bajo en calorías ni nada, pero está súper rico. Vamos a recrear en versión café un s'more, que si no sabéis lo que es lo típico de los campamentos americanos, una americanada total, cuando se funden con un palo en la hoguera en verano, las nubes y las quemas y les pones chocolate, galleta, pues eso es un s'more. Entonces vamos a hacer la versión en café, lo voy a hacer con este invento del infierno
que es el Marshmallow Fluff, que es una cosa a la que yo me volví adicta cuando fui a Estados Unidos la primera vez a los 15 años. Y, a ver, no lo tienen en España fácilmente, pero lo podéis encontrar en tiendas de importación, tipo pues como la Boutique Gourmet del Corte Inglés o sitios así que tengan productos importados americanos, porque es como un icono y está súper, súper rico. Aunque no sé si deciros que no lo probéis porque es como un poco adictivo. De hecho, siempre pedí a la gente cuando iba a Estados Unidos que me trajese fluff porque es increíble. En realidad es como una especie de merengue muy similar, como si fuera una nube líquida. Así que vamos a empezar con este café s'more, que creo que os va a encantar. Vamos a decorar el vaso de una forma que a mí me encanta y que ya he hecho en otros vídeos, y es con trocitos de galleta. Para esto vamos a aplicar nocilla, Nutella o chocolate fundido en el borde de un vaso y después lo vamos a pasar por un plato donde tendremos un montón de trocitos de galleta que se irán pegando. Si lo hacéis con chocolate fundido cuesta un poquito más de limpiar, eso sí. Aquí veis cómo queda el borde de nuestro vaso y ahora vamos a preparar nuestro café especial con esta pasta de nube Marshmallow Fluff, que podríais sustituir por cualquier otro ingrediente que os pueda parecer similar, como la leche condensada. Y vamos a añadir el café y a revolver hasta que se disuelva completamente o casi completamente el fluff. Repetimos el paso de antes de hacer espuma de leche con el batidor. Y ahora en nuestra jarra vamos a poner sirope de chocolate en el fondo, lo vamos a remover un poco para que quede más bonito, más decorado, y vamos a añadir también un poco más de sirope en las paredes del vaso. Echamos el hielo, la cantidad que queráis, y la leche espumada. Igual que hemos hecho con el primer latte, vamos a añadir el café con una jarrita, un chorrito muy fino, para que se diferencien las capas de la leche y del café. Y una opción para rematarlo, además de la espuma de leche, sería añadir un poquito más de fluff y unas galletitas. Estas no son las Graham Crackers de los s'mores, pero bueno, son parecidas. Y un poco más de sirope de chocolate. Y otra opción, si no le queréis añadir fluff, es poner nata de toda la vida y repetir el proceso con el sirope de chocolate y las galletas. No sé si habéis oído hablar del latte art, esta tendencia de hacer dibujitos con la espuma en el café. Pinterest está lleno. Bueno, pues en Japón van un paso más allá y han llegado al latte art en tres dimensiones, es decir, hacer figuras tridimensionales que flotan sobre el café hechas con espuma y decoradas con siropes y colorantes. Bueno, es otro nivel. La verdad es que no es nada práctico para hacértelo por las mañanas, pero tiene su toque gracioso, divertido para una ocasión especial y aparte es como muy, muy, muy divertido de hacer. No sé si habéis visto, por ejemplo, que hice en Hola for You el Pancake Art Challenge y me lo pasé súper bien, así que quería incluir algo así tipo challenge en este vídeo. Vamos a ver qué tal sale este latte tridimensional. Tras varios fallos he descubierto que el truco para que la espuma te quede más dura para poder hacer estas esculturas en 3D es meter el vaso con la espuma de la leche como unos 40 segundos en el microondas y así conseguimos que la espuma, como veis, quede muchísimo más densa, más dura para poder construir estas figuras en 3D con la espuma de la leche. Y si me conocéis un poco, sabréis que era súper evidente que de aquí no podía salir otra cosa que un oso panda. Así que he hecho tres bolitas, una más grande para la cabeza y dos para las orejas, y le he añadido sirope de chocolate en muy pequeñas cantidades con un palillo para ir dándole color a las manchitas, a las orejas, a la nariz y al hocico. Visto así es monísimo, mirad cómo se mueve. Lo que pasa es que no he conseguido que la espuma aguante demasiado tiempo. Cuando empezaba ya a hacerle demasiados detalles, a entretenerme demasiado, era como que se me iba desmontando y se me iba bajando toda la espuma. Pero bueno, este es el resultado.
Si alguno de vosotros sabe algún truco, porfi, dejádmelo en comentarios. Bueno, a ver qué os ha parecido. ¿Me dais el aprobado o no? A ver, es la primera vez que hago algo así y me costaba un poquito como mantener la densidad de la espuma, pero creo que ha quedado bastante mono. No sé vosotros qué opináis, me lo dejáis en comentarios. Y por último, no me podía ir sin hacer algo con Oreo, porque ya sabéis que me encantan las Oreo, que no sé, café con Oreo, batido. Vamos a hacer una fusión entre lo que es un batido de chocolate, un café y un batido de Oreo. Nada puede salir mal. Este café de Oreo quizás es el más sencillo de todos, pero no por ello está menos rico. Vamos a poner en la batidora unas 3 Oreos, el café y chocolate a la taza, que podéis hacer vosotros o lo podéis comprar hecho, y batimos todo junto. También podéis añadir helado de chocolate si lo queréis frío. Y ahora en un vaso vamos a poner la leche espumada, añadimos la mezcla del café con las Oreo y ya lo tenemos listo. Vamos a terminarlo con un poco de nata arriba y por supuesto sirope de chocolate y Oreos. Chicos, espero que os hayan gustado mucho las recetas, que las hagáis en casa. Podéis mandarme fotos a Instagram, etiquetadme si las hacéis, que me hace mucha ilusión siempre. Y os mando un beso gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!